Llegó el momento de mostrarles el juego Dragon Ball Z Final Battle. Estamos con Juan Manuel Paradiso, uno de los autores de este juego. Sí. ¿Qué colegio vas? Ahora yo voy a Licea. ¿En qué año estás? En primer año, pasé segundo. ¿Y tu amigo Ramiro, el otro autor de este juego? Bueno, él va a Santa Rita, está en Villa Santa Rita del colegio, y él ahora está en Mar del Plata. ¿Está de vacaciones? Está de vacaciones. ¿Cómo se les ocurrió la idea? Bueno, él había hecho un juego de Dragon Ball Z antes y, bueno, yo le pedí que me explique cómo lo había hecho. Así, bueno, me fue explicando, fui haciendo juegos con Deep, de Vegeta, así eran carreras, bueno, cosas así. Y un día nos juntamos en la casa de él hace 3 meses y, bueno, le preguntamos a ver qué... Estábamos hablando a ver qué íbamos a hacer y se le ocurrió, ¿por qué no hacemos un juego de Dragon Ball? ¿Son fanáticos los dos de Dragon Ball? Y ahí en el momento hicimos los gráficos y empezamos. ¿Los gráficos los hicieron ustedes? O sea, ¿tomaron los personajes de Dragon Ball Z? Claro. ¿Y les hicieron algunas modificaciones? Sí, los gráficos los hicimos básicamente casi todos nosotros. Menos, bueno, un par ahora como los que están corriendo ahí atrás, que, bueno, los bajamos de internet, los sacamos de la televisión. ¿De Magic? Sí, por un MIDI, por medio del MIDI. ¿Qué es el MIDI? El MIDI es un aparato que vos podés ver la televisión en la computadora o al revés. ¿Ustedes habían estudiado computación en el colegio? ¿Iban a algún instituto? No, nada. ¿Cómo nada? Nada. ¿Nada? No. Porque él me habla todo técnicamente. Nada. ¿Y dónde sacaste todas estas ideas? Todo así de las ayudas de los menús de ayudas de Windows y, bueno, del DIV. ¿Y desde cuándo tenés la computadora? Yo hace 4 años y Rami desde los 3 años. ¿Desde los 3 años? Sos un bocho, Rami. Claro, porque el papá trabaja en un diario y, bueno, estaba siempre con la computadora. ¿Cuántas horas trabajaron diariamente para hacer este juego? No hay una cantidad de horas por día, porque, bueno, depende. Si yo algún día tengo acompañado a mi mamá a algún lado, no fue nada, toco todo el día la máquina. Pero bueno, yo a veces me levanto a las 8:30, 9, me pongo hasta las 2:30, dejo un rato a mi hermano, después a las 5:00 de la tarde arranco de nuevo hasta la noche. ¿Y ahora qué piensan hacer con el juego? Bueno, nuestra idea era que a través de Nivel X, queríamos decir que si alguna empresa le interesa o alguien le interesa, porque nuestra idea era hacer un juego bueno, chiquito, y que, bueno, que dé una cantidad de tiempo, y en calidad también, para poder jugarse. Uh-huh. Y nosotros, bueno, queríamos poner, supongamos, venderlo o hacer algo así. Sí, comercializarlo. Bueno, lo vas a poder disfrutar este juego nada más en un ratito. Estamos hablando del Dragon Ball Z Final Battle. Lo hicieron Ramiro y Juan Manuel de 14 años. En un rato te lo mostramos. Si recién te enganchaste con nosotros, te cuento que seguimos en la casa de Juan Manuel Paradiso. Él, junto con un amigo, Ramiro Benavides, hicieron este juego que vamos a ver ahora. Se llama Dragon Ball Z Final Battle. Para PC, por supuesto. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Contanos. Bueno, por ahora podemos pelear contra otro luchador, contra la computadora, o, bueno, poner un truco, ir a un menú opciones y elegir escenarios, porque los escenarios se te dan por suerte. ¿Cómo es eso del truco? Vos te pones en como Mortal Kombat, los juegos, sí. Te pones en salir, haces un truco, te aparece un cheat menú, puedes elegir los escenarios, sacar algún personaje oculto. ¿Cualquier truco? Cualquier truco. ¿Y esos trucos son específicos de este juego? Claro, sí. ¿Que los vas a ir descubriendo a medida que juegas? Claro. ¿Ustedes les pasa o ya tienen armado unos trucos? Claro, ya tenemos armado unos trucos. Ah, bueno, está bien. Bueno, ya cuando se haga conocido este juego los van a tener que pasar. Claro. Bueno, esta es la selección de personajes. Sí, dale. Vos acá podés elegir a Goku, a Vegeta o a Vegeto. Uh-huh. ¿Estos tres personajes? Estos tres personajes están por ahora. Uh-huh. Se van a agregar más al juego. Bárbaro, ¿cuántos más, por ejemplo? 4 o 5 más. Muy bien. Más los ocultos, que son 3 más. Bueno, y ahora vamos a luchar Goku contra Vegeta. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos las barras de energía. Sí. Que, bueno, estamos haciéndole 2 barras del ki, que es la energía de los personajes en la serie. Uh-huh. Acá, que, bueno, que cada vez que haces un ataque especial, un Kamehameha o algún truco, te baja la mitad. ¿Y la música? ¿Dónde sacaron la música? Mira, acá tenemos otro escenario. Otro escenario. ¿La música de dónde la sacaron? La música son archivos MIDI que bajamos de internet y los pasamos XM para que Deep los pueda leer. Ahora te voy a mostrar uno de los ataques especiales. Bueno, cada uno tiene un ataque especial diferente. Es el típico de cada uno. Uh-huh. Bueno, ponele, Vegeta tiene este.
que vendría a ser tipo un ataque... ¿Pero esos ya están en los juegos de Dragon Ball Z y ustedes los incorporaron acá? No. ¿O lidiaron específicamente? No, sí, los ataques sí existen, son de la serie. Bueno, ¿cuánto pesa el juego? Hasta ahora, 8 megas. ¿Van a seguir haciendo reformas? Sí. ¿Y qué máquina tenés vos para que te ande perfectamente? Yo tengo una Pentium 233 con 64 megas de RAM y 4 GB 300 de disco. O sea, que vendría a ser desde una Pentium 2 en arriba. Bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho que te hayas comunicado con el programa para mostrarlo en nivel X. ¿Y qué te parece si invitamos a todos los chicos que por ahí tienen un juego hecho en su casa y no se animan a mostrarlo, o por ahí, no sé, les da vergüenza? Bueno, que se comuniquen con nosotros, pueden escribirnos a Casilla Postal OCA, código 1428, Casa Central, como lo hizo Juan Manuel. Nosotros vinimos a la casa de él y quisimos mostrar este buen producto que hicieron junto con Ramiro, por supuesto que está de vacaciones, pero también es el autor de este juego. Les agradecemos mucho, que tengan mucha suerte con este juego. ¿Qué se llama? Dragon Ball Z Final Battle. Para PC, por supuesto, lo presentó Juan Manuel, uno de sus autores. Nosotros seguimos con más.